Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy traigo el informe del reto Pintura 2019 del mes de octubre. Terminó octubre, de hecho ya van 3 semanas de que terminó octubre porque estamos a casi finales de noviembre cuando estoy grabando esto, pero no, no es que se me haya olvidado hacer el informe del mes pasado, estuve una semana fuera, estuve en Durango, ya lo mencioné en el podcast y demás, pero bueno, aquí está lo que yo terminé de pintar en el mes de octubre. Bien, pues yo terminé de pintar casi todos los elementos que tengo de Wall of Martyrs, el Muro de los Mártires, este kit de escenografía. Una parte venía con la Killzone, que salió con las expansiones de Tau y Necrones, y además tengo lo que venía en la caja del Star Pulse Team de Tau. Entonces, pues bueno, esto es casi todo lo que venía ahí. Un búnker, 3 tramos de trinchera, otros 3 conectores y además estas orillas que todo está magnetizado para poderlo configurar de distintas formas. Así que pues bueno, hice esto para el torneo que hubo de 40.000 ahí en Callisti. Además, estos no los reporté en Instagram porque no cumplen el requisito de unidades completas, pero bueno, quiero incluirlos aquí, que fueron estas 3 piezas que hice para mis amigos de Durango, los integrantes del Palomazo Podcast, y fueron 2 Scout Troopers y este Zangor. Los Scout Troopers fueron en particular porque tanto Turi como Jima son miembros de la Legión 501 y pues fue un gusto poderles llevar un obsequio relacionado con su fandom, ¿no? Tal vez no fueron muchas cosas, pero la verdad ya extendida la escenografía sí es bastantito, entonces pues digamos que fue sustancioso. Ahora aquí va también lo que hicieron mis amigos durante este mes. Empezando con Batzarro Torreta, que nos comparte varias miniaturas de Aristeia, ahí diciendo como que para ver si me animo. La verdad están bien bonitos, me encantan, ya he estado viendo algunos otros de cerca y me encantan los modelos, están padrísimos, pero no me tientes demonio porque ahorita no tengo tiempo ni recursos para entrarle a más cosas, ya veremos después conforme vaya avanzando el año. Muy padres Batzarro, están muy chidos, me encantaron los modelos. Después mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games, ahora sí me acordé de incluirte aunque no hayas etiquetado tus fotos. Pero bueno, nos comparte una comisión de un Blood Bowl de Scavens, bastante chingones, y algunas miniaturas del juego de Rising Sun, que están chidísimas. La verdad, como siempre, Alan, te rifas, me encanta cómo deja su trabajo. Y luego tenemos a Cero Madera, que estuvo subiendo la escenografía que está desarrollando para el sector Imperialis, que es también la que viene en Kill Team, que te está quedando rifadísima, me encanta cómo se ve. Sobre todo, bueno, creo que eso ya lo subió en noviembre, un efecto de óxido, escurridura que viene ahí en unos ventiladores o algo que se ve bien chingón. Y además esto que es una de estas Warband del Warcry, me parece. Y están muy chidos todos tus modelos, la verdad, muchas felicidades. Yo no recuerdo si no habías pintado nada, porque entonces de 0 a 100, bastante chido. Muchas felicidades por tu trabajo. Y después mi amigo Jorge Vargas el Güero, que subió estos bichos de Zench, horrores azules de Zench, que son parte de su ejército de demonios, están bien chidos, la verdad, como siempre, me encantan los monos que estás subiendo, Jorge. Y Just Wanted to Paint, Don Pitayas, que subió este demonio de Slaanesh, que quedó rifadísimo, yo estuve viendo cuando subía compartía los avances en el grupo de los Piraguaches, y qué chingonería, te rifaste como siempre, Pitayas, muy muy padre. Y Necropitch, que nos comparte esto de Blackstone Fortress, no sé exactamente qué sea este mono, a qué pertenezca, pero está bastante chingón, me gustó mucho la miniatura y también pues cómo lo dejaste, ¿no? Como siempre, muy rifado Necro. Y luego mi querido Perro Revueltas, que nos comparte a sus muchachos verdes kitbasheados con toda su orquicidad que le pone, como siempre, padrísimos, me encantan tus modelos, güey. Este Chopta, Warcopta o como se llamen, está bien, bien chido, los colmillos, todo. Digno de estar con toda la galería de vehículos canibalizados que tienes, me encantan, güey. Y luego Rookie Painter, que tenía un poco abandonado a Warhammer porque veo que ha estado subiendo sus cosas de modelismo. Pero bueno, este vehículo de los Jinstealer Colts, que me encanta el diseño del vehículo. Está padrísimo el modelo y obviamente chingoncísimo también como lo dejaste. Muchas felicidades, me encantó. Y mi querido amigo Sergio Adrián, Mr. Garbage o el tirano benévolo de la PAMP, que me compartió cómo va su ejército de Norgul, que bueno, le está dando un toque muy particular. Y es parte de un reto personal que tiene y está quedando chingoncísimo. Digo, ya te lo dije directo en el chat. Pero me encanta el esquema de color. Se ve muy distinto al estándar que se maneja. Y pues aparte están quedando rifadísimos. Sobre todo con las kitbasheadas que le estás haciendo. Muy chingón, Sergio. Pues bueno, como ven, realmente estuvo un poco flojón para todos octubre.
Pero la realidad es que entre las fiestas, entre todo lo, ya el año ya se acabó prácticamente, entonces va a ser más complicado, yo creo que para todos, el poder concluir más cosas. Sin embargo, pues insisto, ánimo, échenle ganas, vamos a ver qué es lo que podemos terminar este año. Yo creo que para noviembre lo voy a juntar más bien con diciembre y voy a hacer ya un reporte de cierre del año. En cuanto a lo que a mí toca, quiero hacer una vista de todo lo que pinté y obviamente hacer un análisis con lo que a inicios del año planteé y lo que estoy terminando a fin de año. Digo, considerando que no había comprado miniaturas hasta mediados de este año, hasta mayo, pues vamos a ver qué tanto pude avanzar de lo que me propuse originalmente hasta diciembre. Vamos a ver qué es lo que consigo. Y pues voy a hacer una foto grupal con todo lo del reto 2019. Así que los que estuvieron trabajando, digo, yo sé que los que lo hacen por comisión, pues no van a poder, ¿no? Allá los mercenarios, pues entregan sus obras y tan tan, ¿no? Pero los que lo tengan en casa, los que hayan pintado cosas suyas, pues los invito a que hagan la foto grupal, esto para diciembre, y ya haré yo el informe a final de año, pues ya con todo lo que yo terminé, con la foto grupal 2019 de lo que alcancé a pintar de Warhammer, de Drop Fleet y de todas las otras cosas, y pues los invito a lo mismo. Ya saben, etiqueten sus fotos como Reto Pintura 2019 y además Reto Pintura 2019 noviembre o diciembre, según corresponde el mes. Y también estén pendientes en el canal de Málaga Wargames por si quieren salir en el informe que hacen Max y toda la banda, pues les tienen que agregar un 1 o un 2 de acuerdo a al episodio que ellos hayan realizado. Chequen en su canal y dejo el link en la información para que vayan revisando en qué reporte van ellos. Y pues también ya saben, si quieren entrar en este último empujón del reto de pintura, mándenme un mensaje en Instagram enfermoPLJ para que yo los tenga en cuenta en este informe que voy a hacer ya acabando el año. Y bien, pues eso es todo por este informe. Vamos a echarle ganas a este último tramo. Ya se acaba el año. Vamos a ver qué alcanzamos a terminar de pintar. Vamos a ver qué tanto se redujo la marea gris que teníamos a principios de este año. O a ver qué tanto conseguimos al final. Pero bueno, muchas gracias por ver el video, como siempre. Ya saben que los comentarios son muy bien recibidos, ya sea aquí abajo en el video, en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram. O puedes también mandarme un correo a contacto arroba enfermoporloshuegos.com. Recuerden que tengo mi podcast también, lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en fin, en muchos otros lados. Mándame un correo o escríbeme un comentario ahí, así podemos ampliar la conversación. Me gusta mucho recibir todas las ideas que ustedes tienen y pues discutir acerca de ellas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana.